Las redes sociales son mucho más de lo que parecen a simple vista. No solo sirven para divertirnos o comunicarnos con amigos, también se pueden usar para aprender. Un ejemplo es el proyecto de innovación docente financiado por la UNED, en el que se ha estudiado el desarrollo de competencias lingüísticas y culturales entre estudiantes del grado de turismo de nuestra universidad y estudiantes del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Roma III. ¿Y cómo lo han hecho? Los participantes han usado las redes sociales como recurso de innovación didáctica en relación al aprendizaje informal y a través de tareas y actividades. Yo llevo ya bastantes años, alrededor de 10 años, investigando sobre redes sociales. Es una de mis líneas de investigación. Entonces, he montado muchos cursos piloto y con buenos resultados. Incluso con estudiantes extranjeros de otros países, incluso con asiáticos lo hemos hecho. Y la verdad es que, como hemos tenido buenos resultados, hemos decidido aplicarlo justo a los estudiantes de turismo, considerando que ellos necesitan una lengua más práctica, ¿no? Y el elemento, la competencia pragmática, digamos que era nuestra finalidad más inmediata. Ha sido una experiencia verdaderamente importante también desde el punto de vista científico. Hemos visto cómo la enseñanza y sobre todo el aprendizaje se obtiene, tiene lugar de una manera natural, que es la manera como debemos aprender una lengua extranjera. Muchos estudiantes en Roma III no hablaban la lengua española, conocían, o por lo menos conocían poco el español. Y durante ese periodo, que fue breve, no fue tan largo, sin embargo, ayudó mucho a que ellos adquirieran mayor fluidez en el lenguaje. Durante el seminario celebrado el 13 y 14 de octubre en Madrid, los estudiantes han intercambiado impresiones sobre el proceso y los resultados del proyecto. El proyecto se desarrolló a través de la página de Facebook principalmente, con todas las opciones que lo que es la aplicación, la red social, nos proporciona. Puedes colgar posts, puedes hacer vídeos, mandar audios, lo que quieras. Entonces, a lo largo del proyecto, el equipo docente nos pedía una serie como de actividades concretas a realizar y luego, aparte, todo lo que nosotros a mayores quisiéramos hacer. O sea, de hecho, a mí me pilló justo que ese fin de semana me fui a Berlín, uno de los fines de semana, y les mandé un vídeo desde allí, desde la capital alemana. Este proyecto ha sido una oportunidad para practicar y sobre todo mejorar mi español desde el punto de vista de escribir y también oral, porque grabé audios y escribí algo sobre mi ciudad, sobre mi vida, sobre mi familia, también mis perros, mis animales, y también conocí algo sobre otras ciudades, sobre otras personas que viven muy lejos de mí. Las redes sociales tienen mucho futuro en el ámbito académico para facilitar y mejorar el aprendizaje de lenguas, lo que supone usarlas desde un punto de vista innovador.